Estamos conversando esta noche con nuestro querido amigo periodista Alexis Ortiz. Alexis, hay algo que no es que uno se ponga obsesivo, pero en lo personal creo que es muy importante y sigue siéndolo en Venezuela, que es la unidad. Sí, La mira, unidad. esa es una obsesión, Orlando, que vale la pena mantener. Hay que obsesionarse con la necesidad de la unidad de la oposición. La unidad de la oposición sirve para buscar cualquier salida positiva para esta tragedia, que es la tragedia más espantosa que ha vivido Venezuela en toda su historia, que es esta tragedia creada por lo que llamamos la bandidocracia castrochavista, porque es un gobierno de bandidos, no es un gobierno de políticos, sino que es un gobierno de bandidos. Pero Entonces, aparte, la perdona que te unidad. interrumpa, pero Se, aparte te quería decir, ya te dejo desarrollar la idea, claro. perdona. Pero hay mucha frustración, Alexis. Y aparte de la frustración que significa sobrevivir Venezuela, hablabas en el segmento anterior que otros se han dado la tarea de meterle más, digamos, querosén a la candela. Sí. Entonces la unidad ya no la ven necesaria en el sentido de que ¿qué hago siendo unido si no terminamos de salir de esto? Bueno, fíjate tú, es una cuestión bien interesante, ¿no? ¿Qué hago siendo unidos si no podemos salir de esto? Ahora, no vamos a poder salir de esto si no estamos unidos. Totalmente. Esa es la otra lectura, y creo que es la lectura correcta. Hasta ahora, gracias a Dios, una de las cosas que ha ocurrido en este segmento de nuestra historia en la cual Guaidó está a la cabeza del país, es que se ha mantenido de una manera generosa, consistente e inteligente la unidad de la oposición. Ya te decía que la unidad de la oposición sirve para buscar cualquier salida. Si se resquebraja la unidad de la oposición, sí es verdad que nos vamos a meter en un lío. Y precisamente el interés, la intriga de los laboratorios de guerra sucia de Moscú y La Habana están dirigidos a dividir la oposición, a crear problemas entre nosotros, a crear reticencias y sospechas entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por proteger la unidad de la oposición, que hasta ahora, gracias a Dios y a la Virgen del Valle, se ha mantenido. Alexis, la calle, ¿cómo interviene la variable calle y cómo estamos en este momento para buscar un desenlace en Venezuela? Bueno, mira, nosotros estamos en una situación laberíntica, realmente. Frente a esa situación laberíntica, nosotros tenemos que ver lo siguiente, que lo ha visto Guaidó y tú y toda la gente nuestra que está en posiciones de gobierno, afortunadamente, y es que nosotros tenemos que tratar muy seriamente y con mucho talento y con mucha serenidad, con mucha serenidad, con mucha serenidad, porque la rabia embrutece. Y uno se le insiste mucho a los compañeros, la El rabia, odio embelece. el odio te convierte en igual a los comunistas. Y la rabia te embrutece, no te permite analizar con cuidado. En esta situación tan complicada tenemos que ser muy serenos, muy fríos, y entonces darnos cuenta que todas las opciones que se proponen, que si salida cívico-militar, que si intervención extranjera, que si diálogo y búsqueda de una salida pacífica, todas las opciones que se proponen son opciones que deben ser estudiadas con cuidado, deben ser exploradas, no pueden ser asumidas con una pasión desbordada ni rechazadas dogmáticamente. Hay que ser muy cuidadoso, estudiarlas todas, porque tenemos que salir de esta tragedia a como dé lugar. La única opción que yo creo que se debe descartar es la opción del crimen político, que nosotros no somos asesinos, ¿entiendes? Nosotros somos gente cristiana que no creemos en el crimen político. Pero todas las opciones deben ser trabajadas, todas las opciones deben ser exploradas, todas las opciones ¿Tú deben ser. crees que el señor Trump se alejó de la agenda de Venezuela? En alguna medida. Pero para que esas opciones funcionen, mire, para que la unidad de la oposición, para que el liderazgo de Guaidó nos conduzca a un final airoso, para que la unidad de la oposición funcione, para que cualquiera de las opciones que al final escojamos tenga éxito, es muy importante, pero sumamente importante, pero extremadamente importante, que la gente se mantenga en la calle. La gente en la calle es la que va a garantizar que cualquiera de las opciones que al final escojamos tenga éxito. Si la gente se sale de la calle, se nos arruina el futuro. Pero yo que aún padezco del complejo del abogado del diablo, Sí. yo te diría, ¿y qué hago? La gente dice, ¿qué hago saliendo a la calle si con esto lo que se ha conseguido es más represión, no hay desenlace? Tú me podrías responder, perdóname que te pregunte y me responda. Sí. Bueno, es que por lo contrario tampoco hacemos nada. ¿Dónde está el toque y la estocada
que marcaría diferencia en una calle distinta? Bueno, mira, esa es una pregunta que se hace la gente y desde luego uno tiene que ser comprensivo con una gente que está pasando hambre, que no tiene medicina, que la apalean en las calles, que bueno. Pero la pregunta que se debe hacer la gente es, si me quedo en mi casa, no voy a conseguir comida, ni medicina, ni nada, porque esta gente no tiene ninguna capacidad de resolver ningún problema. Si me quedo en mi casa, ellos no van a dejar de reprimir. Los colectivos, los bandidos esos, los tontón macutes esos que ellos tienen, no van a dejar de golpearme, no van a jugar, no van a dejar de maltratarme. La única posibilidad que yo tengo de contribuir a que haya una salida es mantenerme en la protesta y en la protesta callejera. ¿Tú crees en la primavera venezolana? Bueno, creo, la primavera vendrá, es inevitable. Uh-huh, es inevitable. Es inevitable. Ellos están realmente muy mal. Tú no ves por ahí a Diosdado Cabello, ese necio, ese bellaco, todos los días. Yo no, que si viene una... dando declaraciones ridículas, que si viene una intervención militar norteamericana no van a salir de aquí. Es decir, están asustados, están aterrados, están llorosos, ¿entiendes? Están huyendo hacia adelante, están silbando cuando pasan por el cementerio. Ellos saben que no tienen salida. Ellos saben que están realmente en una encrucijada sin salida. De tal manera, pues, que nosotros lo que tenemos es que mantener la lucha, la presión callejera, respaldar a Guaidó, no permitir que la unidad se desbarate, no rechazar a priori, dogmáticamente, violentamente ninguna opción, y sobre todo nuestra gente, sobre todo los titanes de Internet, los paladines digitales, deben controlar la rabia. Yo quiero insistirles en que la rabia embrutece y que hay que mantener la serenidad, que ellos juegan a calentarnos, ellos juegan a enojarnos precisamente para que no podamos... Y a veces los complacemos torpemente. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer en este momento y que son las que nos van a permitir salir de este laberinto. Alexis, en el próximo segmento quisiera conversar contigo un tema que se está, por cierto, hablando de calentar el ambiente, se está en este momento actualizando, que es la Corte Penal Internacional y la posibilidad de que realmente la justicia universal, la justicia de La Haya, traiga algún tipo de investigación y enjuiciamiento que produzca quiebres internos en el gobierno. O en esa gobierno. Materia yo prefiero entrevistarte a ti. Bueno, lo hablamos en el próximo segmento, me entrevista. Venga, con Alexis Ortiz aquí en Enfoque Global, ya venimos con ustedes, no se aparten de nuestro lado.